Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y un servidor, Edmundo Ledesma, estamos complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, usted está hoy totalmente navideño. Muchas bendiciones para ti, para todos. Para tu mamá, un saludo especial, de verdad. Tú tienes una madre que es una joya inestimable. ¿Le gustó tu chiste de ayer? ¿Es verdad? Sí, sí. Bueno, qué bueno, qué bueno, porque una mujer muy formada, una mujer... Yo quería sorprenderte hoy, dije, con un rojito, una cosa. ¿Es verdad? ¿Qué pasó? Aludiendo a la Navidad, pero tú... Pero teníamos que venir así los dos, un poco navideño. Sí, sí, está sí. Bien. Fíjate, Edmundo, en Navidad Santa Claus le regala y al que se porta bien. Así es. Aparentemente todos los dominicanos se están portando mal porque el gobierno decidió endurecer las medidas restrictivas para que la gente no se siga contaminando porque se ha desbordado en República Dominicana. Qué lamentable. La indisciplina de este pueblo, de verdad que yo me siento triste. Yo, por ejemplo, yo no salgo de noche. Y yo como periodista puedo salir, pero no salgo. ¿Por qué? Porque aunque nadie quiere estar enclaustrado, hacinado, encerrado, pero señores, estamos hablando de la vida, estamos hablando de la salud, estamos hablando de lo más preciado que hay. Entonces, aparentemente, estas van a ser unas Navidades peores que como uno lo imaginó. ¿Por qué? Porque van a endurecer las medidas. Entonces, así no se puede ver el mundo. Es lamentable. Es lamentable. Entonces, yo creo que a partir de hoy tenemos que reflexionar, porque si baja en estos días, es posible que las medidas flexibilicen, pero si no, nos vamos a quedar fuñidos en esta Navidad. Mira, Eddie, antes de entrar a las informaciones económicas, que son buenas, interesantes, he dicho y reitero que este canal, este programa, no se puede quedar sin hablar de temas que atañen a la transparencia, a la institucionalidad y ser parte de las voces que luchan contra la corrupción. En estos días hemos quedado anonadados, estupefactos, por el conocimiento de lo que pasó en el operativo Antipulpo, en el cual el señor Alexis Medina está acusado de malversar y utilizar una cantidad de recursos para su favor y su familia impresionante. Pero sucede que en el día de ayer salieron ayer los pulpos eléctricos. Ahí cercano a la esposa del presidente, doña Cándida de Medina. Pero no son pulpos, es un pulpo de dos cabezas. Un pulpo de dos cabezas. Que tiene que ser un monstruo. El pulpo eléctrico. Que, por lo que se dijo y lo que ha salido hasta el momento en los medios de comunicación, sucede que en realidad Alexi era una especie como estrellita de mar comparado con estos leones. ¿Eh? Son leones de mar. Estos son verdaderos leones. Y la verdad es que uno reitera, esperamos que no haya ningún circo, esperamos que lo que se esté dando a conocer sea el resultado de un expediente bien investigado, bien concebido, para que no se mancille la imagen de nadie, para que esto no se use políticamente. Pero confiando en lo que está haciendo la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, yo tengo que exigir que haya justicia. ¿Por qué? Porque ahí yo me empiezo a dar cuenta por qué aquí no hay distribución de riqueza. Ahí yo me empiezo a dar cuenta por qué no hay reformas profundas en el aparato productivo y en la estructura tributaria. Ahí yo me doy cuenta porque a pesar de que crecemos, tenemos que endeudarnos de manera gigantesca. Y por eso, a pesar del gran crecimiento económico, pues la deuda pública consolidada
ha crecido mucho más que lo que ha crecido la economía. Y por eso, cuando este gobierno inició hace 8 años atrás, la deuda respecto al Producto Interno Bruto representaba como un 35%. Y ahora representa un 70%. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque por estar en eso, en esos actos de corrupción, el gobierno no tenía la autoridad, la ética, la moral para exigir que todo el mundo lo hiciera bien y que se hicieran las reformas que necesita la República Dominicana para que todo el mundo viva bien. Mira, anoche, porque este es un tema demasiado delicado, señores, es un tema muy complicado. Yo lo que hice anoche fue que me senté en un sillón, porque yo dije, si me quedo parado, una noticia de esta me puede tumbar. Y ahí sentado yo me estaba estremeciendo con toda honestidad. Pero de que lo que viene hoy, eso que dijo Edmundo de que Alexis es una estrellita de mar, lo que viene hoy con relación a lo que dijo Alicia anoche, es un juego de muñeca. Ahora yo voy a invocar a un personaje que es, yo soy la antítesis de él, porque yo soy un hombre de fe, y voy a invocar en este momento a Santo Tomás, que dijo, ver para creer. Es decir, yo no creo que eso se pudo dar en República Dominicana. Con toda honestidad, soy escéptico, soy incrédulo, no creo que un gobierno... Tanta malversación. No, yo no creo. Es decir, pues, están exagerando. Estamos hablando entonces, Edmundo, que este va a ser el gobierno, ese gobierno pasado, el gobierno más corrupto de la historia de la humanidad. Porque que la familia, solamente Trujillo, por ejemplo, Trujillo era un ladrón, como dice la palabra de Dios, Trujillo era un ladrón congénito, es decir, nació para robar. La familia de él robaba, pero no tanto. Pero esto que se está presentando, señores, que yo no lo creo, lo voy a dudar hasta que el Ministerio Público, la justicia, demuestre que esta gente han hecho lo que se está diciendo, porque yo no lo creo. Y voy a esperar, yo de verdad que voy a esperar a ver si esto es verdad. Ahora, yo ayer, yo no creo que eso estaba ser. Sentado y me tuve que acostar. ¡Oh! Es que no. Y me estremeció tanto que amaneció y me durmió antes de cuenta. Oye, a mí ya se me acalambró una pierna, yo dije, no, es que... Se me acalambró no porque era un tema eléctrico, sino porque era un tema demasiado abominable, deleznable para un país tan pobre como República Dominicana. Así que yo espero que la justicia demuestre lo que está diciendo, porque yo, Edmundo, con toda honestidad, no lo creo. Bueno, vamos a enterar. El Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precio al consumidor registró una variación de 0.60% en el mes de noviembre con respecto a octubre. Asimismo, destaca que al considerar la serie analítica de la nueva base referencial, la inflación interanual medida desde noviembre del año 2019 hasta noviembre del año 2020 que discurre, se situó en 4.40%. La inflación acumulada del periodo enero-noviembre se situó en 5.05% y la interanual en 5.26%. La inflación acumulada del periodo enero-noviembre se situó en 5.05% y el interanual de 5.26%. La inflación subyacente anualizada fue de 4.61%, manteniéndose dentro del rango meta de 4.0%, más o menos 1% establecido en el programa monetario. Los resultados del IPC reflejan que el 80% de la variación del índice se explica por los grupos alimentos y bebidas no alcohólicas, 1.45%, transporte 0.43% y vivienda 0.39%. Estos dos últimos incluyen productos derivados del petróleo, los cuales han venido registrando incrementos recientes en sus precios. En menor medida influyen los aumentos en los grupos bebidas alcohólicas y tabaco, 0.87%, restaurantes y hoteles 0.49%, y bienes y servicios diversos 0.37%, en salud 0.34%. El presidente Luis Abinader pidió la colaboración del Banco Centroamericano de Integración Económica para que ayude a la República Dominicana a canalizar recursos y a transformar la economía del país. Vamos a ver una historia de nuestro compañero Moisés González. Al pronunciar las palabras centrales del acto de apertura
en el país del Banco Centroamericano de Integración Económica, el presidente Luis Abinader señaló que con la presencia de esa institución financiera en República Dominicana, el gobierno dará pasos concretos para buscar una verdadera integración con la región. Deseamos que en ese propósito el banco nos ayude como medio para la canalización de recursos y el financiamiento de proyectos estratégicos de transformación de la economía dominicana. Se abren nuevas oportunidades para nuestro país y queremos aprovecharlas todas. Al enumerar los proyectos de infraestructura que han recibido financiamiento de esta institución bancaria, el presidente Abinader mencionó las autovías del Este y las del Coral, así como el proyecto hidroeléctrico de Palomino y la presa de Monte Grande. En tanto que el director ejecutivo ante el Banco por República Dominicana, Hostos Rizik, dijo que el objetivo de la entidad es trabajar de la mano con el gobierno para aportar al desarrollo del país y ofreció detalles del plan presentado al Banco Central para reactivar la economía dominicana. Fuimos donde el gobernador del Banco Central a poner a disposición una línea global de crédito en apoyo a la liquidez de los bancos centrales en toda la región de 1.000 millones de dólares, para Dominicana disponible 200 millones de dólares. Antes de asistir a la apertura de la nueva sede del Banco Centroamericano de Integración Económica, el presidente Abinader encabezó la inauguración de la Sala de Experiencia Matemática Dr. Jin Akiyama en la Biblioteca Infantil y Juvenil de República Dominicana. Se trata de una iniciativa ejecutada por la Embajada del Japón en la República Dominicana en colaboración con el profesor Jin Akiyama y el programa Progresando con Solidaridad. La Sala de la Experiencia Matemática Dr. Jin Akiyama, que hoy inauguramos, es un espacio dedicado a promover la enseñanza y el estudio de ese lenguaje, el lenguaje de las matemáticas, mediante métodos y experimentos fáciles y divertidos. El jefe del Estado resaltó que esta sala está diseñada para desarrollar y fortalecer en los usuarios la curiosidad por descubrir el mundo de los números, aplicándolos en la vida diaria y comprendiendo de manera sencilla conceptos y teoremas complejos. Gracias, Moisés González. La superintendente de Seguro, Josefa Castillo Rodríguez, logró un acuerdo con los auditores externos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo que exige la ley 155-17, autorizados por esa institución, mediante la cual flexibilizaron los precios de sus servicios para que los corredores físicos y morales puedan realizar las auditorías y presentarlas como lo establece la mencionada ley. Mediante el acuerdo se logró establecer una escala tarifaria con un máximo y un mínimo, tomando en consideración los montos correspondientes a las comisiones manejados por cada corredor físico o moral durante el año 2019-2020. Además, se logró extender hasta febrero del año 2021 el plazo para la entrega del informe de auditoría al programa de cumplimiento de la ley de prevención, con la finalidad de que los corredores puedan tener una gracia, siendo flexibles para que puedan cumplir con lo que establece la ley, más allá de los plazos establecidos. El director de compra y contrataciones, Carlos Pimentel, reveló que han sido suspendidas las licencias de diputados, alcaldes y ministros que fungían como proveedores del Estado. Vamos a ver una historia de Irene Javier. Las suspensiones de funcionarios del actual gobierno que se encuentran en el régimen de incompatibilidad e intenten contratar con el Estado continúan. Así lo informó el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel. Bueno, actualmente se han suspendido alrededor de 140 funcionarios, entre ellos alcaldes, regidores, ministros, directores, viceministros, que aparecían como proveedores del Estado. Esos entidades, esas empresas han sido suspendidas mientras sus directivos, sobre todo los que tienen más de 10% de acciones en esas empresas, sean funcionarios públicos. Pimentel señaló que el presidente Luis Abinader ha sido claro en cuanto a las medidas que se han anunciado y se anunciarán para evitar la corrupción. El funcionario público que se encuentra en el régimen de incompatibilidad e intenta contratar con el Estado
pues probablemente se esté tipificando algún tipo de violación de tipo penal y la Procuraduría General de la República tendría responsabilidad de investigar cada uno de esos casos. Dijo además que se han depositado 6 casos ante la Procuraduría General de la República de procesos que han violentado la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones para ser investigados, entre ellos los 11.500 millones de asfalto caliente y el más reciente de la ex ministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte. Pimentel habló en la juramentación del Consejo Nacional del Control Interno de la Contraloría, donde además estuvo el tesorero nacional, Catalino Correa, quien dijo que ya la regalía pascual fue entregada a un 100% en las instituciones del Estado y dijo además que en el caso de los ayuntamientos, el gobierno central le corresponde. Tengo entendido que el presidente va a asumir lo que tiene que ver con la regalía de los ayuntamientos, de manera que ya eso está en manos de las decisiones de las autoridades de Hacienda y eso. La entrega de las regalías o doble sueldo inició este 1 de diciembre por un monto de 18.900 millones de pesos. Gracias, Irene. El economista Nelson Suárez consideró que el pacto fiscal debe impulsar una mayor equidad vertical en la redistribución del ingreso y las riquezas, impulsando mayor tributación directa al patrimonio y las rentas de quienes tienen mayor capacidad contributiva. Precisó que de esa manera el sistema tributario contribuirá a cerrar la brecha de desigualdad existente en el país entre los grupos de mayores rentas y los de menores ingresos. Los aspectos que debe contener un pacto fiscal dominicano, a su juicio, son la identificación y priorización de las obligaciones del Estado para determinar la magnitud de los recursos que se requieren para que cumpla con los roles que le atribuye la Constitución de la República. Sostuvo que el pacto fiscal debe garantizar equidad en las fuentes de ingresos y en la aplicación del gasto, así como garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos del Estado dominicano para de esta manera mejorar la cohesión social y económica del país. En otras palabras, está diciendo ese economista lo que hemos dicho ya en varias ocasiones. Aquí hace falta una reforma fiscal que evite la elusión o evasión fiscal, para que de esa manera se incrementen los ingresos que necesita el Estado para que las finanzas públicas sean sustentables y sostenibles. En el sentido de que si se sigue incrementando la deuda externa, llegará el momento en que no se podrá hacer nada con los ingresos ordinarios, porque todo habrá que dárselo a los prestamistas internacionales. Pero que además aquí hay una estructura tributaria altamente regresiva. ¿Qué quiere decir regresiva? Que pagan más los que menos tienen. Y los ricos, de manera proporcional, pagan menos. ¿Qué se necesita? Una reforma progresiva en la cual el sector rico empieza a pagar más que el pobre. Equidad. En el pago de impuestos es que el que más tiene pague más, no lo contrario, que es lo que pasa aquí. Y además, hacerla de una manera tal que no haya espacio a la evasión y que luego con esos recursos haya calidad en el gasto. Calidad en el gasto para que los servicios lleguen adecuadamente al sector empresarial para que el gobierno sea un catalizador del desarrollo, pero que los servicios también lleguen adecuadamente a la gente pobre para que pueda estudiar, pueda tener salud, pueda trabajar y pueda tener la oportunidad a través de un Estado que da las facilidades de tirar para adelante, vivir dignamente y hasta ser un emprendedor que posteriormente se convierta en un rico y en un catalizador de riqueza y de más empleos. Eso se logra a través de una adecuada reforma, a través de un pacto fiscal. Ese es el estado de bienestar, el estado ideal al que todos los estados, todos los países del mundo, por el que todos anhelan. Que ya muchos lo han logrado o están cerca, porque en un momento dado dieron los pasos que no hemos dado nosotros.
y ya es el momento de hacerlo, porque el hacerlo mal, llega un momento en que se torna una situación irreversible, como por ejemplo pasa con Haití y con muchos países de África, que por hacerlo tan mal todo el tiempo y cada vez peor, están constituidos, catalogados como estados fallidos. Nosotros no estamos ahí, nosotros somos un estado que lo ha hecho medianamente bien. Tiene muchas taras, como lo que estamos viendo ahora, con todos estos escándalos de corrupción, que no son nuevos, que no son de ahora, como dijo Eddie, desde Trujillo y desde Báez, desde Santana, tenemos ese gran problema. La corrupción es como cultural, pero tiene que llegar a alguien como llegó en algún momento en cada uno de los países desarrollados, que dijo, la corrupción se acabó. El yo se acabó. Los privilegios se acabaron. Ahora son las instituciones las que mandan. Entonces, tiene que llegar el momento, y yo espero que a través de este nuevo gobierno, el presidente Luis Abinader, se haya iniciado ese camino, ese denominado cambio. Uno ve un gatico y el gato se ve sencillo. Ahora, usted ha visto un gato boca arriba, con las uñas así, con los dientes para afuera. Así estaban los empresarios cuando se propuso el pacto fiscal. ¿Por qué? Porque los empresarios no son pendejos, no son tontos. Es decir, un empresario va a permitir que le carguen a él el desarrollo de la sociedad para que los políticos se hagan ricos para competir con ellos como empresarios. No, eso es lo que ha pasado en República Dominicana. Esa reforma fiscal profunda hay que hacerla. Pero ¿qué es lo que exige el sector empresarial, que a ellos que le van a cargar sus grandes capitales? Lo que dijo Edmundo ahora, tiene que ser un gasto de calidad. Tiene que ser un gasto que de verdad beneficie a la sociedad. Por ejemplo, Edmundo citó aquí países de Europa altamente desarrollados, que un presidente propuso hacer que los empresarios pagaran menos. Dijo, no, está bien, nosotros vamos a pagar un 55, un 50. A nosotros no importa eso. ¿Pero por qué? Todos los servicios en esos países han garantizado la electricidad de alta calidad y barata, la salud, todo en absoluto. En República Dominicana, lamentablemente, casi todos los servicios, hay que tener un servicio alternativo. Usted quiere seguridad, tiene que tener un watchman. Quiere tener agua de calidad, tiene que purificarla usted. Quiere tener electricidad, tiene que tener una planta y un inversor, en todos los sentidos. Y miles de ladrones, porque mucha gente frustrada. Perfecto. Aún usted tenga un seguridad en su casa, pero cuando sale a la calle, en la casa lo atracan. Porque, mira, por ejemplo, hemos visto gente de la clase media y clase alta que cuando van a salir del vehículo, lo atracan. Entonces, como dijo Edmundo, y concateno contigo, ya para finalizar, yo creo que este es el mejor momento de la República Dominicana, porque las señales que está dando el presidente Luis Abinader con relación al gasto es construir un gasto de calidad. Si eso, en estos meses, porque acuérdate del mundo que dijimos, y ha dicho Ciriaco y todos los economistas, que el pacto fiscal, por la profundidad, tiene que ser a final de este año, a final del año 21 o a principio del año 22. Entonces, en este año podemos todos observar cómo se va a ir estructurando el gasto y las políticas públicas del gobierno para ver si se gana la confianza del sector empresarial para esa gran reforma fiscal. Mire, y para finalizar, ya que tú me recordaste el tema de los países nórdicos, donde ellos no quieren que le disminuyan los impuestos. Eso es porque ellos están conscientes de que un empleado contento, ganando bien y recibiendo buenos servicios, es un empleado que se forma, es un empleado competente que hace que sus empresas y su país sean un orgullo. Y además, en esos países, a ti se te queda un celular ahí. Vuelve cuando tú quieras que iba a estar. Nadie le topa, no tiene necesidad. Bien, porque además de que todos los servicios están resueltos, también si te agarran, te amuchan la mano. Así es. Vamos con Indiana Ortega y el diccionario económico.
Financiamiento bancario son los créditos concedidos por el sistema bancario a las familias, empresas privadas y sector público, así como valores emitidos por empresas privadas, sector público y Banco Central adquiridos por el sistema bancario. El financiamiento bancario es el proceso por el cual una persona o empresa capta fondos. Así, dichos recursos podrán ser utilizados para solventar la adquisición de bienes y servicios o para desarrollar distintos tipos de inversiones. La Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.